Eso de la flor quesadilla, esa como voltear. Y dejen su like porque son gratis y nunca se terminan. Otra vez vamos a comer. ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy de la playa, precisamente Mazatlán. Por el patio Claus se me ven disfrutar. Amigos, esta ocasión nos encontramos en la taquería El Chile y vengo acompañado por el pulpo de Mazatlán, el Pocoyó, Axel Acosta y el osito MZT. En esta ocasión venimos a probar los tacos de la taquería El Chile en la zona dorada. Vamos a pedir algo variado, ¿no? Para probar la variedad de cosas que venden en esta taquería, así que acompáñennos. Acá, sí. Vamos llegando aquí a la taquería del Chile, ahora sí, amigos, bajándonos en la pulmonía derechito para acá a comer. Amigos, podemos agarrar lugarcito, ya el osito de acá anda bien emocionado, era porque vamos a comer taquito de aquí del Chile. Padrino, acá el Axel también. Vamos a ver, ¿qué pedimos, osito? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué se te antoja? Pero ahorita les pedimos pero que sea, ¿no? Que sea variado, ¿no? Acá quien algo diferente. Sí, para dar una demostración y un punto de vista. Lo que vamos a comer. Ay, les voy a mostrar el menú. Hay tacos de tripa, tacos de harina, quesadilla de harina, quesadilla de maíz, chorreada. Órdenes de carne asada, mula, tortas, papas y vampiros. Y bebidas, pues refresco, aguas de alitro. Padrino, ¿qué es una mula? Una mula, ahorita vamos a preguntar qué es una mula. Si quieren yo la pido para ver qué es. Mula de maíz o mula de harina. Yo voy a pedir la mula para que la vean. Nunca había escuchado esa. Y carne. También está el menú aquí en inglés, mira, pulpo, ay, por si vienen acá. Sí, por si vienen gringos o venden. ¿Qué vas a pedir tú, Axel? La verdad no sé, carnal. Tal vez una torta, tal vez tú pensando. ¿Una torta? Sí, tal vez. Es que ellos no han comido torta, nosotros sí. ¿Usted sí. qué va a pedir, pulpo? Hay papas locas también. A mí me gustaría quesadilla. ¿Mande? Mande queso fundido, ¿sabes? Ah, queso fundido también. Puede ser natural o con chorizo, con carne, con camarón. Yo voy a... ¿La mula qué es? La mula viene siendo dos quesadillas empalmadas, como una sincronizada. Puede ser de harina de maíz y al menos lleva queso y carne. Ok, yo quiero la mula para probarla. ¿En harina de maíz? En harina. ¿Con carne asada o la quieres combinada? Carne asada. ¿Queso fundillo? ¿Cómo dijo que iba? ¿Queso fundillo? ¿Queso fundillo? ¿Queso fundillo? ¿Qué? ¿La natural o con carne o camarón? Yo una papa de asada. La papa aparte de la carne lleva queso chihuahua, crema y queso amarillo. ¿Está bien con todo? Con todo. Yo voy a querer una torta de asada, por favor. Okay. Pocoyo. Esto de la flor quesadilla, esa como voltear. El menú aquí en la taquería está en inglés y en español, amigos, por si. Hay mucha variedad. Aquí nos visita gente de todo el mundo. Ajá. Tenemos muy bueno, inclusivo la taquería El Chile, ahí está. Entonces, flow es harina. Flow. Aprendimos algo nuevo. Bueno, yo una quesadilla de asada y un taco de tripa. Por lo pronto nada más okay. Eso, ¿no? La quesadilla va a ser en harina y el taco de maíz. Ajá, el taco de maíz, la quesadilla de harina. Okay. Bueno, no me falta que pida alguien una chorreada. Yo sí. Digo, ¿no? Pero qué tal si... No, creo que yo creo que sí. Está bien grandota la chorreada, ¿eh? La chorreada la puede poner mitad asada y mitad pastor. Esa mero va a ser. De tomar tengo horchata jamaica y receta de la copa en variedad. Ahí me da una agua horchata de litro. ¿De litro? A mí igual, por favor. A mí también, por favor. Lo que pide el tío pulpo, pido yo. Bueno, me voy a alinear con todos. Agua de horchata. Me da una coca. No, no, no.
lo que pide el pulpo. Ya lo había pedido la coca y ya. Pero la niña que iba a pedir coca, pero si no presionó. Oye, ¿sabes qué pulpo? El Axel viene tematizado para comer tacos, mire. Trae su gorrita de tacos. ¿Mi comida favorita, carnal? Bueno, amigos, miren. Para empezar, ahorita ya nos acomodaron ahí las salsas. A ver, pulpo, muéstrenos qué es cada una. ¿Todas son diferentes? Cada una es distinta. Yo siento que esta es de las más picosas. ¿Se me hace más picosa esa? No, yo creo que es un poco, ¿no? Pero sí, esta también. Esta se ve violenta. Se ve muy espesa. Tiene semillas. Ahorita la vamos a probar en los tacos. Sí, lo que más me gusta de esta taquería es esto, iré pulpo. Verdadero guacamole espeso, no es agua de aguacate. Limoncito sin semilla, esta es como de puro tomate. Pues es el tomatito. Esta es tatemada, cebollita mexicana, rábanos y pepinos. Repetido, me dijo el muchacho que si quería que trajera otra repetido, dos más. No, porque esta es la peligrosa, esta. Por esta yo siento que es la picosa, esta es la que no vamos a aguantar. Y saben que siempre aquí muy buen servicio en en que te ponen la salsita bien rápido en cuanto llegas. Y cuando viene un grupo grande, la otra vez me sirvieron una cortesía así de para botanear así. ¿Cierto? Sí, la cortesía ahorita siempre ha sido, ¿eh? Sí, la era. Uf, padrino, mira. Una entradita para que se den. Entraditas, chiquitas. Ah, pequeñitas. Ay, padrino, mire, pulpo. ¿Quién te pegó? No, ya no me traigan los tacos, ya me llené con esto. Ya con esto me arranca. Es un quesito fundido, ¿ah? ¿Eh? Uf. Ah, totalmente casero. ¡Órale! Miren, amigos. Ay, padrino. Hasta una flor de tomatito ahí, miren. Oye, se ve bueno ese chorizo. Nada más. Gracias. El color. A ver, pulpo. ¿Esto qué viene siendo? ¿Es una chorreada partida con camarones? Sí, y bien arrachera o no. ¿Qué carne era? ¿No se acuerdan? Sí, parece arrachera. Sí, yo la veo como arrachera, ¿eh? Trae pastorcito en el medio. Cebollita. Camarones, queso derretido. Ya llegó la papa del osito, era la chorreada de pocoyón. Esta la pidió de pastor, la tortuga del Axel. Este se llama mula, ¿cómo? Una mula. Esta es mi mula. Y el pulpo se hizo de la boca chiquita, ¿eh? Gracias. Y aparte una quesadillita de taco nomás, miren. La rapidez con que llegó, padrino. Mira, ve, carnal. Ay, 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 ay. Osito, mira, osito, ¿qué pediste, osito? Una papita asada, padrino. Una papita asada y el pulpo, a ver, pulpo. Un taco de tripa, todavía no lo he adornado, ¿eh? Abrazo, y la quesadilla es de asada. De asada. De harina. Y yo, una mula. Vamos a abrirla, a ver. Padrino, mira. Oh. Venga, porque hay una mordida. Eso, Pocoyo. Yeah. Ahí está, mira, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Yeah. Ahora sí, oh my god. Padrino. Ahora sí, el osito. Pero, padrino, yo ya. Primero me tengo que preparar porque es una papa, padrino. Ah, es una papa, no, eso se la está preparando en taquito. Mira. Está hirviendo. Se me está haciendo agua la boca, ya quiero comer yo. Mira, ve, güey. Mira, ahí lo. Este guacamole, mira, padrino. Mira. Su salecita. Como la caricatura, le echa salecita. Limonaje. Limonaje. Ay, papi, qué rico. Ahora sigo yo, amigos. Miren, mi mula que viene siendo como una gringa, ¿verdad? Parecidona. A ver, cuenta. Le voy a echar un enjarre. Enjárralo de este guacamole que me gusta tanto. Miren, enjárralo. Estoy salivando a más no poder. Pásame el limón, osito, por favor. Ahí lo hago. Ah, me la puso doble. Saborcito y echamos la semilla. Lo quiero comentar. Amigos, ahorita el compa Mar nos estaba grabando primero a nosotros y estaba sufriendo mientras nos grababa, ¿sí o no? Sí, yo ya quería morderle. Grabé las 5 mordidas de ellos y yo ya estaba salivando a más no poder. Ya es tu turno, que nos llegó el momento. Ahora, esto no sé cómo se parte. Yo creo que lo voy a partir con el cuchillo y con una pizzerola. Triangulito, un triangulito.
Oh my god. Antes de que me ganen los camarones, mira, yo le traigo ganas a un camaroncito. Dale, entrale. A ver. ¿Ah? Ahí te encargo, chaval. Qué chulada. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, tío? ¿Guacamole le quedó? Si no, espera la otra. Ay, ay, ay. ¿Qué le falta un camarón? Y lo que cae abajo, cae mi chorreada. Buena técnica, oh, buen estilo, buen estilo. Dale. Ay, esta es la tuya. Y luego yo pedí un agua de... agüita horchata. De horchatita. Yo quiero bautizar el queso fundido. Pámelo. Dale, dale. Pámelo, tortilla, poco yo. Esto está buenísimo, ¿eh? Es lo del medio, eso. Es la... Eso a mano. Están calientitas las tortillas, ¿eh? Mira, trae choricito, queso fundido. Me da miedo hasta desbaratarlo porque se ve bien bonito. Se ve bonito, se ve bonito. A ver, entra la machine. Uf. Padrino, mira. Es que tardamos en comérnoslo. Sí, duró rato ahí. Queríamos tomar la miniatura, pero está bien bueno aún así. Sí. Uf. Todo bien. Gracias. Ah, mi hija, el quesito fundido, eh. Te dieron en el clavo, que. Pruébalo. A ver, a ver. Una tortillita, una tortillita, una tortillita. Ay, amigo, y lo que no saben, pulpo, es que el Axel perdió la dieta. Andamos pescando ahora, amigo. Inga. Yo lo dije en el en vivo, yo lo dije. Ya tocaba, ya meritaba. Era mucho sacrificio, nomás hoy. Te sabe a gloria ahorita de esto, Axel. La neta, yo estoy disfrutando. Y después le sigues, ¿no? Sí, esa es la ventaja que yo tengo, pues, fuerza de voluntad, pues. Hoy un día libre, pero luego retomas seguimos. Todo, ¿no? Sí, ahí, como debe ser. No es interrupción, es una pausa nada más. Pulpo, pruebe esto, pulpo. Entra, es un manjar el quesito fundido, Aquí pero agarre chorizo. La combinación de las dos cosas... Está bien buena. Desde que vi ese chorizo, desde que me dijo que era casero. A ver, déjame. De inmediato se ve la calidad. Era para comernos en el momento, no debimos habernos esperado, pero aún así está bien bueno. Está muy bueno. No, porque en el momento estaba... Se venía humeando. Humeando y estaba derretido, pero el sabor sigue siendo el mismo. Bueno, que no quede resquicio aquí. Sobre todo lo que quiero es choricito. A ver, ahora sí lo voy a probar. El osito está antojado, pero si no quiere está, probar. Está salivando. Lo quiere probar, de una vez, Una vez. Un tacaje cada uno. Yo quiero probar ese que dicen que también está bien bueno. Está bien. El pulpo está echando el salsaje ahí. Hombre, se ve machine, se ve mortal. Uf. La combinación del chorizo con el queso, el choriqueso, está bien bueno eso. Pero es que porque es un chorizo de aquí de casa. Chorizo casero, artesanal. Porque cuando es corriente, este está especial para el... Mira, ahí quedó para el pocoyo. 700. A ver, pa' ahí, no vamos a ver. Está bien bueno, pocoyo, de pruébalo. El chorizo está bueno. No te quedes sin probarlo. Esto para allá. Mientras yo voy a morder mi mula, es como una pizzita, mira, Axel. Dale. Uf, padrino. En triangulito, ahorita lo partes. El pulpo, déjeme agarrar un. Nomás voy a agarrar cebollas. Mira. Uf, una rebanada de pizza. Te estás perdiendo, compa. ¿Qué? Te estabas perdiendo de lo mejorcito de esa pizzita. ¿Esto? Esta pizza. A ver, amigo, vamos a ver si es cierto. Ahí va, ¿eh? Oye, la carne se partió como mantequilla. Sí, está muy blandita, carne. Ve, padrino. Con el pastor. Vamos a morder el chile. A ver. Está bravo. Está
chulada, pa. ¿Sí lo agarraste con camarón? No, agarré con carne. Pero ¿sabes qué se me antoja? Este chile relleno, miren. A ver. ¿Calado una vez? Pero con camarón. Échale ahí. Ay. Uy. No, ahorita me lo como porque ya estoy muy lleno. Ya estoy muy, traigo mucha comida en la boca. Sí, sí. La cara de felicidad. Ay, qué rico, amigo. Es una carne bien suavecita. Es arrachero, si arrachera, no me acuerdo. Súper, súper suavecita. Ahorita le voy a preguntar qué carne es, porque sí, mire. Yo le pegué el mordidón, como dije, va a estar dura porque está gorda. Y se me partió. Yo pensé que iba a estar dura y nada, nada. Bien suavecita. ¿Qué opinas tú, Pocoyo? Casi no has hablado. Este está bien bueno, pero como dicen ustedes, era en el momento. Sí, pero el que se fundió era en el momento. Sí, me sabe algo parecido porque a veces mi mamá me hacía así choricito, igualito, con queso fundido. Pero pues este se ve más. El chorizo más acá. De casero, pues, casero. Y tú, Osito, ¿qué opinas de tu papa? Ya matas todo, todavía le queda media papa. Yo la verdad, pero no. Siento que no me la voy a acabar, güey. No. Es un chingo, güey. Sí, no, con la cortesía de esta, padrino. Aquí no va a quedar nada. Aquí no se desperdicia nada, cabrón, padrino. Pepinito, me voy a traer un topper para la otra, para irme para la casa. Tú sabes que la torta, pues no hay ni qué preguntar. Ya comimos torta tú y yo aquí. Está bien buena. Y quedamos full, llegamos y nos dormimos. Sí. Faltó aquí el pájaro para que dé su opinión, pero pues ya con la opinión de los cuatro es más que suficiente. El servicio aquí en la taquería, pues excelente también. A tiempo y bien. Y hay un estacionamiento bien grande, miren, amigos. Por estacionamiento no paran. Ya ven que en la zona dorada se batalla a veces mucho para agarrar lugar. Aquí no vas a batallar nada, mira. Está bien grande el estacionamiento. Baños nuevos, instalaciones nuevas. Todo huele a nuevo todavía, miren. Se ve bien limpio toda la taquería. Hay muchos taqueros, muchos meseros para que no tarden en servirte. Y pues ni se diga, amigos, excelente el servicio aquí en la taquería del Chile. Y pues vamos a seguir comiendo, sujétense bien. Bien, aquí estamos también con el mesero estrella Paco, que nos atendió, que por cierto le mandaron una felicitación ahí unos suscriptores porque atiende muy bien aquí en la taquería del Chile. Quería saber la ubicación de la taquería. Pues estamos en Zona Dorada, es Avenida Camarón Sábalo 130. Para que no tenga cierre, está donde está el Valentino, a mano derecha. A mano derecha. A cuadra y media, casi enfrente del Casino del Rey. Muy bien, miren, aquí está el Casino del Rey, de hecho. ¿Qué días está abierto y los horarios? Tenemos abierto todos los días del año y es 24 horas. 24 horas. No cerramos. Día y noche estamos aquí. Todos los días del año. Es el plus, ese pulpo que es 24 horas. Eso es lo bueno, ¿eh? Y está en el mero punto donde están todos los antros de aquí de Mazatlán. Y a la hora que salgas, a la hora que cierres, para venirse acá con tu novia, avión, con tus amigos, a bajar avión, como dice la gente aquí, claro, en Mazatlán. Es tan importante que esté abierto toda la noche. Sí, estamos aquí en el corazón de Sinaloa, en el corazón de Mazatlán, porque estamos en el corazón de Zona Dorada. Toda la gente que está acá, todos los antros y hoteles grandes, chicos, acá. Sí, estaba viendo que acaban de remodelar aquí, ¿no? Tiene poquito que remodelaron. Sí, tenemos apenas un mes y medio que se abrió, porque se cerró todo octubre, noviembre y parte de diciembre. Sí, para yo cambiar esto para todos ustedes que nos acompañan. De hecho, el Axel también graba cada rato por aquí, fue el que me dijo, güey, ya cerraron los tacos de chile. Sí. Y nos pusimos bien tristes, pero ya lo volvieron a abrir. Y bien grande, muy bonito el lugar y muy bien ubicado y todo súper rico. No, pues muchas gracias, amigo Paco, por la información. Y pues recomiéndale a la gente venirse para acá a Mazatlán a visitar y a cenar aquí a los tacos. Ahorita que ya viene carnaval, pues ya mucha raza. Sí. Ahí que nos ven. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Siempre vienen. Y a todos los clientes de todo el mundo, no nomás de aquí, de todo el mundo, porque tenemos clientes de todo el mundo. Clientes nosotros internacionales, por eso viene la carta en inglés y en español. Tenemos la carta en inglés y español. Les esperamos en febrero, carnaval. Aquí damos la mejor atención y mejor nuevo local, estacionamiento propio. Muy bien, sale, pues muchas gracias. Bueno, amigos, pues ya panza llena, corazón contento y pues a lo que viene, vale, vale. La taquería del Chile también cuenta con servicio a domicilio, amigos, a los teléfonos 6691-508017, 6691-501116 y abierto las 24 horas, como pueden ver, amigos.
Vean nomás. Bueno amigos, aquí vamos a finalizar este video. La verdad que comimos, salimos súper satisfechos, bien llenos. ¿Qué te pareció, Axel? La verdad estuvo de maravilla, que está muy bueno. Pulpo. A mí me encantó y quedé satisfecho. ¿Lo recomiendo, Pocoyo? Lo recomendamos. ¿Te llenaste? Muy padre, excelente. No, hombre amigos, todo estuvo muy rico, la verdad. Y pues los voy a invitar a que se suscriban a los canales. Mi compa Axel Acosta, el Pulpo de Mazatlán, el compa Pocoyo y Osito MZT. Dale, si el video les gustó, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like porque son gratis y nunca se terminan. Suscríbete bien, adiós.